Bienvenidos a su programa Caminando por la Cultura, un espacio en donde traemos a directores de los museos de esta hermosa ciudad para que nos compartan las actividades y eventos que promueven. Soy José Luis Pérez y estamos admitiendo desde la DGES Media y la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la presencia del Museo de Arte Popular y viene representado en esta ocasión por maestra, por favor. Gracias. Mi nombre es María de los Ángeles López y soy jefa de servicios educativos del Museo de Arte Popular. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Brenda Morán y me encargo de las actividades extramuro en el Museo de Arte Popular y también doy visitas guiadas en lengua de señas mexicana. Y también está con nosotros... Mi nombre es Manuela López Mateos y soy la curadora de la exposición temporal México Textil Sur Sureste. Hola, ¿qué tal? Emilio Ortiz, coordinador de comunicación social del Museo de Arte Popular. Pues como todos sabemos, el arte es algo que siempre ha existido en el transcurso de la historia. En esta ocasión vamos a hablar del arte popular mexicano. ¿Qué es el arte popular mexicano, maestra? El arte popular es todas las creaciones artísticas de nuestro pueblo. Es un trabajo creativo en el que se transforma no solamente el barro, la madera, la piedra, el metal y otros materiales, inclusive el papel, para elaborar objetos decorativos y utilitarios que utiliza el mexicano en su vida cotidiana. ¿Cómo relaciona usted lo que nos acaba de decir la maestra del arte popular con la actividad que desempeña específicamente en el museo? Bueno, nosotros, yo soy parte junto con otro equipo de dar las visitas guiadas. En mi caso en específico, doy las visitas guiadas en lengua de señas mexicana. El museo, eso es muy interesante. Sí, el museo tiene un programa muy rico en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad y atendemos todo tipo de público, cualquier tipo de discapacidad. Recientemente, afortunadamente, ya empezamos con las visitas guiadas en lengua de señas mexicana. Entonces es todo un arte bajar todo esto hermoso que es el museo y crearlo a través de la mímica y de las señas. Muy bien, pues tenemos un espacio inclusivo en esta gran ciudad, ¿verdad? Exacto. Maestra Manuela. Dígame. Su actividad en el Museo de Arte Popular. Bien, mi actividad consistió en seleccionar las piezas para esta muestra que habla de la indumentaria de los pueblos originarios del sur sureste de México. Estamos hablando del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Es algo que está vigente ahorita en el museo. Así es, inauguró hace 3 semanas y va a estar en el museo hasta el 11 de agosto de este año. Tenemos una opción excelente para este fin de semana, visitar el Museo de Arte Popular y sobre todo la exposición que está vigente ahorita, ¿no? Maestro Emilio, ya hemos tenido la oportunidad de compartir algunas cosas con usted. Así es. Cuéntenos un poquito más de su actividad en el Museo de Arte Popular y desde cuánto tiempo lleva ya trabajando ahí. Uy, muchos años, ¿eh? Un año después de que abre el museo. Yo creo que por eso ya también me veo un poquito maltratado. Las canas las tengo desde antes. No, sí, ya llevo un buen rato ahí como coordinador de comunicación social. Pues de hecho, cumpliendo con los objetivos del Museo de Arte Popular, que es promover, difundir, divulgar el trabajo de los artesanos, en eso enfocamos nuestras baterías, ¿no? En dar a conocer toda esta riqueza
que tenemos como país, que es la artesanía mexicana, y que nos da la posibilidad de conocer un poco más acerca, o un mucho más, acerca de nuestras tradiciones, de las costumbres de nuestros pueblos, y sobre todo esa visión artística de nuestros artesanos, ¿verdad? Esa parte donde el ser se combina con el espacio que habitan los diferentes pueblos de este país y que dan como resultado una rica, una valiosa, una importante expresión que es el arte popular. Es una amalgama de sus costumbres, de sus creencias y que se reflejan en toda esta serie de piezas que el público puede admirar en el Museo de Arte Popular. Y algo muy importante también, esa estrecha relación que hay entre el arte popular y la biodiversidad de nuestro país. Estamos entre las más ricas a nivel mundial. Somos ricos en especies animales, en flora. Tenemos un territorio con muchos recursos que desgraciadamente estamos agotando de manera arbitraria, sin darnos cuenta, claro, que con ello, aparte del daño ambiental, estamos atentando contra la naturaleza, y al hacer esto también atentamos contra la creación de nuestros artesanos, porque el grueso de su materia prima proviene de su hábitat natural, ¿verdad? Las maderas, los textiles, los colorantes, las arcillas, todo lo que el público puede admirar ya transformado en una pieza artesanal en el Museo de Arte Popular, de ahí viene, de la naturaleza. No hay una sola pieza que tenga una pizca de material artificial. Todo es de origen natural. Y conservar el medio ambiente, conservar nuestros recursos, es también proteger esa serie de tradiciones, de costumbres que se plasman a través de la artesanía mexicana. Todo lo que ha mencionado, yo en las visitas, las oportunidades que he estado, que he tenido de estar en el museo, he quedado maravillado. Y hablamos del arte popular mexicano. Sin duda, las visitas al museo de gente que viene del interior de la República y de la misma Ciudad de México. Sin embargo, creo que el arte popular mexicano tiene alguna influencia hacia el exterior. ¿Qué nos quiere comentar algo? Bueno, yo creo que el arte popular tiene un impacto increíble no solo en la ciudad y en México, sino en el extranjero. Exactamente. El arte popular mexicano es súper popular. La gente que viene a visitar, bueno, en el museo simplemente queda maravillada, y cuando logra llegar al lugar donde estos objetos se hacen, pues son consumidos muchísimo, ¿no? Entonces sí hay un impacto muy fuerte del arte popular fuera de México. Se puede ver en los plagios que hacen las grandes marcas, tanto de textiles como de objetos, ¿no? No siempre es de ropa, de estilos, de la plástica y demás. Entonces hay una notoriedad a esta expresión artística. ¿Cómo ha sido a nivel internacional la incursión del arte popular mexicano? Yo sé que usted ya tiene la respuesta lista, maestro. Habría que comentar algo muy importante. Así como estamos o formamos parte de los países, de los 3, 4, nos ubican entre tercer y cuarto, ¿no? Este lugar con la mayor biodiversidad a nivel mundial, también orgullosamente podemos decir que a nivel artesanía, a nivel riqueza, a nivel variedad, a nivel recursos, estamos también entre los primeros lugares. Nos peleamos con la India, y con el buen sentido de la palabra. A nivel artesanía nos peleamos con la India y nos peleamos también con China. Pero creo que entre la India y nosotros somos de los países que tienen la mayor artesanía, por calidad, por vistosidad, por formas, por toda la tradición que hay detrás, ¿no? Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Somos ricos en muchas cosas, que no lo sepamos valorar es diferente, y lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles son los productos del arte popular mexicano que nos han representado en algunos países, tanto de Europa como de América? Pues uno de ellos, y que porta orgullosamente a Manuela, es el huipil, es el textil. Es muy representativo, que nos está representando a nivel mundial. Yo creo que sería el huipil, la talavera, los tenangos, que son los bordados otomíes,
que están teniendo como presencia a nivel internacional, sí, y que nos dan identidad. Exactamente, y precisamente los textiles es donde peleamos también los primeros lugares, claro, o los segundos lugares con la India. Bueno, hay algo muy curioso también, que por ejemplo en el ramo del turismo, turísticamente hablando, México está entre los primeros lugares dentro del turismo, estamos aproximadamente dentro de entre el 10 y el 15, y pasa algo, el turista es muy consciente de la artesanía que tiene México, de la riqueza, de lo cultural. Cuando habla uno con un extranjero es como que yo quiero ir a turismo no solamente para ver pues las grandes basamentos, pirámides, el Zócalo y demás, sino para lo que crea la gente, porque quedan maravillados junto con sus artesanías. Simplemente el bochol que está en el museo, que se fue de viaje y que nos representó en México, es interesante ver lo impactante que es para ellos, cómo es que de la naturaleza se hacen cosas tan impresionantes y que están dentro de nuestro día a día. Claro, y otra cosa, maestro, desgraciadamente, si vemos la aceptación del extranjero por el trabajo de nuestros artesanos, le ponen mayor interés. Nosotros tenemos la oportunidad de tratar con público, con visitantes de diferentes partes del mundo. Me llama mucho la atención que cuando llegan a México ya hicieron una investigación previa. Saben qué lugares visitar, saben qué van a encontrar en determinado museo, porque llegan y este es el Museo Popular. Ah, sí, es que lo vi en internet y quiero conocer tal cosa. Vienen ya con la idea fija de lo que van a conocer. Uno de los países a los que les llama mucho la atención la artesanía son los chinos. De una manera sorprendente. No sé si sea para imitarnos, pero no. Sí les causa mucha admiración la artesanía mexicana. Y el museo en particular, uno de sus trabajos también ha sido pues, poner muy en alto el trabajo de nuestros artesanos. ¿De qué manera? Viajando piezas al exterior. Estuvo el museo en la Feria del Libro de Colombia, por ejemplo, hubo una exposición ahí. Sí, fue una librería monumental y se quedó allá, se obsequió. El bochol, que es un proyecto del patronato del museo, es una pieza de intervención de un Volkswagen bocholito. Sí, es lo que iba a preguntar, explíquenos qué es el bochol. ¿Bochol por qué? Pues porque es un Volkswagen. Es un bochol. Es un bocho, está hecho por huicholes, chol, entonces bochol, de ahí viene. Esta intervención hecha por dos familias de artesanos huicholes, una de Nayarit y otra de Jalisco, ha gustado mucho. Es una pieza, es un auto, un Volkswagen, chavos, chavas, no es así, es imitación, no, es un bochol. Ha tenido mucha aceptación, estuvo en exhibición en diferentes partes de la ciudad de México, luego se fue a varios puntos de la República Mexicana, estuvo en el sur de Estados Unidos, estuvo en Europa, en Asia, ya hubiera querido yo viajar dentro del bochol, ¿no? Entonces es una pieza más que ha salido, que ha sido muy bien aceptada, que le identifican rápidamente ya con este grupo étnico que es el de los bucholes, con una artesanía maravillosa, un trabajo a base de chaquira que empezó por los años 50, si no estoy mal. Precisamente, iba yo a preguntar, ¿con qué material está elaborado el bochol? Está hecho a base de chaquira, toda la intervención del auto fue a base de chaquira, y en él se plasman símbolos importantes de esta etnia, que son los guicholes. El venado azul. El peyote. El peyote. El venado, el alacrán, el sol. El águila. Son elementos, y ahí es donde regresamos a lo mismo, la relación que hay entre arte popular y biodiversidad. Los huipiles, por ejemplo, que trae Manuela, nos traiga animalitos. No trae animales, pero sí trae elementos de la milpa. Me sorprende porque cada vez que nos vemos trae un huipil diferente. Entonces, ama los huipiles, además de que es de Oaxaca. Entonces, trae muy metida la onda textil. Claro, además de que sabe mucho. Nació entre textiles. Entonces, el bochol es otro ejemplo, ¿no? Ahorita, por cierto, está el museo presente en Lille, Francia. Se fueron alebrijes gigantes fabricados por artesanos mexicanos. Es un proyecto que inicialmente
partió del Museo de Arte Popular con la alcaldesa de Lille, ¿verdad? De ahí surgió toda esta idea. Y bueno, se fueron artesanos mexicanos, no solamente a exhibir, a fabricar sus piezas allá o llevar algunas fabricadas, a impartir talleres. También, como el caso de los talleres, fue un artesano cartonero que hizo allá máscaras, un taller de máscaras. Fue un artesano de papel picado que causó expectación. También estuvo allá y bueno, los artesanos albergueros, además de la exposición que se presenta allá de piezas de arte popular y los alebrijes. Okay. En Bruselas también ya estuvieron, ¿verdad? Alebrijes. Entonces, creo que si ya era conocido México por su música, por su gastronomía, por Pedro Infante y sus canciones y por todo lo que ustedes gusten, también ahora es conocido por su artesanía, por esa extraordinaria riqueza que tenemos, no solamente en la parte artesanal, gastronómica, literaria, bueno, el folclore mismo, los bailables, ¿no? Que pegan mucho, el jarabe tapatío, hasta los... Y el mariachi. El mariachi, obviamente. Entonces, de veras, tenemos creo que ha sido un fiel embajador el Museo de Arte Popular y México en lo general, de traspasar las fronteras y dar a conocer esta extraordinaria riqueza, pero sobre todo el trabajo de nuestros artesanos, que eso es lo más importante. Maestro Emilio, hablando de alebrijes, coméntenos qué es un alebrije o qué es lo que pasa en el MAP cuando habla usted de alebrijes. ¿Cuándo se originó eso de los alebrijes ahí en el Museo de Arte Popular? Bueno, hablemos primero de lo que es propiamente un alebrije. Empezaré por mencionar que hay dos conceptos diferentes. Uno es el tradicional de Oaxaca, ¿sí? San Martín del Cajete. Hay una pareja de artesanos, Jacobo y María Ángeles. Hay muchos, obviamente, cito este caso como un ejemplo, que han desarrollado el trabajo de este tipo de alebrijes hechos en madera de copal. Están preocupados porque esta artesanía se preserve, invitan a los habitantes de esa zona a formar parte de su taller, y algo muy importante, para que esta tradición se mantenga, ¿verdad? Tienen incluso un vivero con matas de este árbol. Cuando utilizan cierta cantidad de árboles, pues ellos replantan, ¿no?, esas matas para mantener también su materia prima, su trabajo sustentable. Y tenemos la otra parte de los alebrijes hechos a base de cartonería que surgen, bueno, hay muchas versiones en cuanto a su origen. La más ocurrida, bueno, que fue don Pedro Linares, estando enfermo, en un momento de alucinaciones aparece en su cerebro la palabra alebrijes, y empieza a ver ahí figuras poco descriptivo, que aparte, no sé, la cabeza de un gallo con las garras de un león, una combinación de diferentes animales, y que bueno, de ahí empieza su producción artesanal a base de cartonería. Esa es una de las versiones más ocurridas, nos quedamos con esa, ¿verdad? Pero pero finalmente todo este trabajo a base de cartonería, en el caso de lo que se fabrica en México, que es la Ciudad de México, es característica por los cartoneros, por los maestros cartoneros, es una de las artesanías que predominan aquí en la capital, y el trabajo de los artesanos de Oaxaca, que también es una tradición que viene de mucho tiempo atrás. Por ahí me encontré hace poco, rápidamente, un artesano que me enseñó unos dibujos de su abuelo o bisabuelo anterior a Pedro Linares, y que ya traía la idea de los alebrijes. O sea, me enseñó los primeros dibujos, los bocetos de su abuelo, y son unos alebrijes, como como se personifican hoy en día. Entonces, yo creo que habría que investigar también ahí a fondo esa parte. Tengo el contacto con el artesano, pero se me hizo muy, muy interesante. Pero bueno, finalmente, es esa combinación. Bueno, aquí entra mucho la imaginación, la creatividad de los artesanos, en plasmar sus sentires, sus emociones, a través de una figura compuesta por partes, diferentes partes de un animal.
y bueno, eso es lo que da como resultado, pues esas piezas que jalan, que captan, que llaman la atención, que gustan, y que el Museo de Arte Popular presenta año con año en el desfile de Arreglos Monumentales, que es el tercer sábado de octubre de cada año. Ya salió la convocatoria, por cierto, pueden checarle en www.mac.cdmx. ¿Quiénes pueden concursar ahí? Pueden concursar todo el mundo. Básicamente, quienes participan son artesanos o colectivos de artesanos, pero también tenemos la participación de público en general, incluso de personas con discapacidad. Ya hubo por ahí en dos o tres ocasiones personas ciegas o débiles visuales que han participado, claro, guiadas, coordinadas por una persona que tiene la posibilidad de ver. Acaba de mencionar que hay un desfile de alebrijes cada año. En octubre, el tercer sábado de cada año. Este desfile lo conforman alebrijes hechos por, entiendo, por los artesanos mexicanos. Por artesanos mexicanos, y son monumentales. ¿Cuántos alebrijes normalmente es en cada desfile? En cada edición tenemos alrededor de 200 alebrijes, wow, que hacen el desfile del Zócalo, 5 de mayo, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, hasta llegar al Ángel de la Independencia. Y el día que termina el desfile, ahí se quedan una semana. Este año, creo que me estoy adelantando, les voy a dar la primicia, pero este año va a durar más tiempo la exhibición en el Paseo de la Reforma, creo que una semana más, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces el público va a tener la oportunidad de disfrutar con más calma la exhibición de los alebrijes. Ahora tenemos otra versión de alebrije, que es el de los iluminados. Estos nacieron de los artesanos, hicieron un viaje a Francia, si mal no recuerdo, y de ahí trajeron la idea de, bueno, a ver, vamos a plasmar ese festival de luces que vimos allá, bueno, pues vamos a plasmarlo aquí ahora en una versión diferente de alebrijes, y surgen los alebrijes iluminados. Son piezas de menor tamaño, hechas a base de papel, con una estructura de metal, pero en su interior están alumbrados, iluminados por LEDs. Entonces el efecto que causan, la transparencia del papel con la luz adentro, y aparte son manipulables, o sea, tienen sus varillas, te acarician, te besan, te apapachan, te jalan, de todo, ¿no? Entonces, eso les gusta mucho a la gente, esa interacción, esa convivir con esa pieza fabricada por el artesano. El artesano se siente como esponja. Claro. Y el público, pues, se siente maravillado porque está cerca de eso y se deja hacer todo lo que quiere. Se deja acariciar por el alebrije. Entonces, eso también gusta mucho a la gente. Pero además es obligada la selfie. Ah, sí, claro, sí, desde luego. Sí, el público. Una costumbre ya de los mexicanos, donde quiera que va, la selfie. Lo primero es la selfie y abajo del alebrije. Son piezas que se montan sobre los artesanos, ellos las manejan, y esto permite que haya esa interacción, ¿verdad? Porque se pueden mover, ¿verdad? Son movibles, entonces esa es la otra versión que tenemos de otro concepto. Muy interesante lo que nos ha comentado el maestro Emilio. Y regresándome un poquito, usted comentó que un alebrije se fue a Francia, a Colombia. ¿Es uno de los que hicieron los artesanos? No. El primero que salió fue de un desfile de alebrijes monumentales. Se fue con motivo de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Colombia. Y se fueron piezas también del museo, hubo una exhibición de arte popular allá, y se fue este alebrije, también de colado, y gustó mucho y se quedó. Una representación del arte popular mexicano en otros países. Sí. ¿Hay alebrijes en exposición en estos momentos, maestra María de Los Ángeles? Sí, claro. ¿Nos podría comentar un poquito de las exposiciones permanentes que tiene el museo para que todos nuestros televidentes, nuestros alumnos, secundarias técnicas, maestros y padres de familia puedan visitar este maravilloso espacio? Claro que sí, maestro. El Museo de Arte Popular se encuentra organizado museográficamente en 4 salas de exposición. Esencia del Arte Popular Mexicano, donde el tema central es el vínculo naturaleza-arte popular. Es decir, ¿de dónde obtiene el artesano la materia prima? Justamente de la naturaleza. La segunda sala son objetos para la casa, se llama Vida Cotidiana y el Arte Popular, y está organizada como una casa: la cocina, el patio, la recámara, el comedor, etc. La tercera sala es lo sagrado y el arte popular, donde encontramos 3 temas principales: religión, fiestas y muerte.
En México, la muerte es una fiesta, entonces está ahí esta exposición. Y la cuarta sala de exposición permanente es Lo Fantástico y el Arte Popular, que tiene como tema central los alebrijes, que son seres fantásticos, como ya lo comentó Emilio, pero tenemos árboles de la vida, toda la fauna de nuestro país, es decir, el arte popular materializa o inmortaliza, digámoslo así, toda la biodiversidad animal de nuestro país. Esa es la exposición permanente. Ya Manuela les hará énfasis en la exposición temporal México Textil. Sí, háblanos un poquito más de esa exposición temporal de la cual usted es curadora. Bien, la muestra trata de traer a la ciudad un poco de la indumentaria que conforma a los pueblos originarios. Traemos varias técnicas, varios materiales, muestras de telares de cintura, que es el corazón de la producción artesanal textil en México, y muestras también de varios tintes naturales que son súper populares, como grana cochinilla, añil, caracol púrpura, y bueno, cada uno es un poco más fácil o difícil de extraer y de aplicar. Pero tenemos piezas con este material en la sala. Entonces, es un poco saber cómo depende la indumentaria de la biodiversidad, del clima y de la materia prima de cada pueblo, y cómo esto lo podemos ver a través de la ropa, que a veces nos parece muy frívolo, pero pues es una cosa constante, ¿no? Sin duda, muy interesante esta exposición. Además de esta exposición que tenemos ahí en el museo, ¿qué otras actividades podemos encontrar ahí para que las personas que nos están viendo se decidan a darse una vuelta por este museo? Bueno, hay una actividad que ahorita estamos promocionando mucho y que prácticamente es nueva, que estamos muy acostumbrados a visitar a los museos, ir, ver las piezas y las exposiciones. Lo que ahorita estamos haciendo es un proyecto que se llama El MAP Visita Tu Escuela, donde nosotros, varios compañeros, vamos directamente a las escuelas a presentarles el museo. Digo, está toda esta relación de, bueno, una tardecita, llueve, vamos al museo. Cuando tengo tiempo, tengo la oportunidad de ir. Pero, por ejemplo, en este caso, para los estudiantes, nosotros intervenimos en ese momento. Llevamos piezas de pequeño formato, llevamos actividades, damos pláticas de arte popular, pero también de las costumbres y de las tradiciones mexicanas, porque esto también tiene mucho que ver dentro de nuestras artesanías. Entonces, visitamos ya sea secundarias, primarias, preescolares, y llevamos todas las actividades. Digo, llega un momento en el que a veces las escuelas no pueden salir de excursión, y pues nosotros aprovechamos y vamos directamente con ellos. Es una actividad sin duda formidable para las escuelas que nos estén viendo, ¿no? Por supuesto que estas actividades que realizan, no solo en el Museo de Arte Popular, sino en todos los museos de la Ciudad de México, indudablemente se apegan a los programas, planes y programas de estudio de educación básica. Ellos, a partir de estos programas, es como desarrollan las actividades para las diferentes edades y los diferentes niveles de educación básica, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Si alguien quisiera ir al museo, ¿por dónde puede llegar? ¿Qué días está abierto? ¿Cómo nos podemos contactar con el mismo museo? ¿Quién nos apoya en esa parte, maestra? El Museo de Arte Popular se encuentra ubicado en la esquina de las calles Revillagigedo e Independencia, Colonia Centro. Estamos a una cuadra de la Avenida Juárez, y el Teatro Metropolitan está casi enfrente del museo. Como del transporte público, el metro más cercano es el Metro Juárez, de la línea 3, pero el Metro Hidalgo también una estación cerca, muy cercana. Abrimos de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. El miércoles se extiende el horario hasta las 9 de la noche.
Tenemos el último miércoles de cada mes en el programa Noche de Museos una visita con Brenda en lengua de señas mexicana de 6 a 7 y de 8 a 9 y media. Paseo de Alebrijes Iluminado, los esperamos. Muy bien. El área de servicios educativos les ofrece visitas guiadas. Profesor, los esperamos, o también visitamos tu escuela. El teléfono del museo es 5510-2201. De ahí los derivan a diversas extensiones de acuerdo a al área que quiera comunicarse. Y la página es www.map.cdmx.gov.mx. En Twitter es @map y en Face, Museo de Arte Popular. En el caso de los alebrijes iluminados, en caso de lluvia, pudiera suspenderse la actividad. Hacemos ahí circo, maroma y teatro para atender al público en dentro el interior del museo. Pero si llueve, no salen los alebrijes. Una cosa es el desfile de cada año en octubre, y otra es el paseo de los alebrijes iluminados, más pequeños e iluminados, que hacen su recorrido por los corredores, los andadores de la Alameda Central. Es todo un espectáculo, es una experiencia que no se la pueden perder. Lleven a su novia, a su chava, a su amiga, vayan con sus papás o lleven a sus papás. Pero bueno, es un momento de veras de sano esparcimiento y les va a gustar. Sin duda, el Museo de Arte Popular es una alternativa más para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Agradecemos la presencia del Museo de Arte Popular, de las personas que vinieron en su representación. No, y también agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica, por el apoyo para la realización y la atención de estos programas. Gracias, muchas hasta gracias. Pronto. Gracias.